La estación de bomberos número 171 en el país fue inaugurada bajo el nombre Juan Bautista Midense en el municipio de Santa María de Pantasma, la cual ahora brindará atención ante emergencias a una población de más de 50.000 habitantes. Una estación con todos los ambientes, covacha para varones, covacha de mujeres, sala de máquinas, dos camiones de bomberos especializados para atender las diferentes emergencias, principalmente de la extinción de incendios, ¿verdad? Y podemos ver también la equidad de género, donde hay compañeras bomberas también hacen la misma función que ejerce un compañero bombero. Un mes de entrenamiento de estas fuerzas que están aquí, de igual manera todas las estaciones de bomberos. Las familias protagonistas reconocieron la importancia de ahora contar con su propia estación y asimismo con bomberos preparados y entrenados ante eventualidades. Es importante porque el clima de aquí de Pantasma es caliente y han habido en algunos momentos incendios y nos ha tocado apagarlos con los baldes de agua, con las bombas, hemos andado con la población, pero ahora vamos a tener el respaldo de los compañeros en equipo trabajando con la alcaldía municipal y la población para combatir cualquier evento que se nos presente. Está bonito para el municipio de Pantasma, pues está bien que tengamos una estación de bomberos aquí. ¿Cómo les va a ayudar ahora? Bueno, gracias a Dios, nosotros como comunidad indígena vamos a aportar lo más que se pueda para mantener el cuerpo de bomberos, ¿entiendes? Y darle el aporte con la población. Desde el departamento de Jinotega, en Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.